Bueno chicos, estamos en Pixel Gun y estamos en mi cuenta principal, lo acabo de actualizar y no he perdido las armas antiguas, fijaos, todavía las sigo teniendo. Así que lo que vamos a hacer chicos es jugar el modo duelo y vamos a jugar con las armas antiguas, ¿vale? Así que vamos a darle cañita, vamos a comenzar y a ver, me gusta un montón jugar con las armas antiguas porque son las armas que menos he utilizado, porque nunca las he tenido, las tuve hace poquito, que me las pasaron. Así que siempre me emociona un montón jugar con estas armas. Así que, pues nada, vamos a jugar un ratillo al modo duelo con estas armitas. Este chaval tiene un arma láser, lo cual me va a reventar bastante porque se me dan muy mal las armas láser. No, broma, ¿vale? Hay que tener muchísimo cuidado que nos mata, ¿eh? O sea, ese láser que estoy viendo ahí nos va a matar. Nos va a matar, o sea, así de claro. Así que muchísimo cuidado, que si no lo hubiera tirado el dragón, hubiera muerto, vamos, 50.000 veces. Como estamos en el oeste, chicos, vamos a pillarnos las pistolitas del oeste. Fijaos qué buena miniatura. Aquí, o aquí. Es que no sé, tío. O sea, las miniaturas me cuestan un montón elegir cuál quiero poner, porque soy un loco de las miniaturas, me mola. Así que, otra vez empezamos con eso, compañero. Que te meto con las pistolas. Que tengo los revólveres del oeste. Vale, vamos 2-0. Y además tengo ventaja porque tengo la resurrección. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, la resurrección quiere decir que si me mata, pues no me va a matar. Porque revivo otra vez y ya no cuenta. Estoy matando mucho con esta arma, así que vamos a pillar el láser. Ahí el láser, digo yo. El arco de fuego. El arco mágico. Arma que me encanta. Me encantan los arcos. Se ha puesto invisible el chaval. Atentos. Atentos que me mata, ¿eh? Hostia, lo he matado yo, pobrecito. Y encima he revivido. Vale. Su león acaba de morir. Lo cual es perfecto. Aunque me da penita. Que te dispara con él con la cabeza. Es muy complicada esta arma. Hay que dar muy justo en el centro. Pero como veis, chicos, estamos reventando. Así que vamos a pillarnos el cocodrilo. Se llama el cocodrilo, no es broma, ¿eh? O sea, no es un nombre que yo le he puesto cocodrilo. Es que se llama cocodrilo. El arma, o sea. El cocodrilo me gusta mucho porque es súper. Es súper loca el arma, tío. Es muy chula. Madre mía. Pero no lo oye nadie. Perfecto. Fijaos qué bonita es, tío. ¿Lo estáis viendo? Es que me mola demasiado el cocodrilo, en serio. ¿Dónde está, compañero? Eso sí, el cocodrilo, chicos, es un arma muy. Muy complicada, ¿vale? Y pues, joder, o sea. Es complicada de utilizar. Vamos a ver si podemos lanzarle un lanzamisiles. No. Con gran colega, no. No muere. Uf, casi, chaval. Casi lo fundimos. Pero hemos quedado en primera posición. Así que bastante bien. Nos han dado el doble de experiencia, que no ha sido mucha, pero bueno, vamos a ver qué animalito nos han dado en el huevo. ¡Atentos! Bueno, ¡un águila! Casi podemos subirla de nivel. Pues perfecto. Lo que vamos a hacer es siguiente partida, lo siento compañero, vamos a irnos a la piscina. Me parece bastante guay. Voy rotando, chicos, voy eligiendo diferentes mapas. No me gusta siempre jugar en el mismo, pero en el que sí que no voy a utilizar nunca es el del espacio, lo siento, tío. Es el mapa peor que he visto en mi vida, o sea, cada vez que me meto en ese mapa me matan y encima me cabreo un montón, me molesta mucho perder en ese mapa. Pero bueno, vamos a continuar. Aquí estoy esperando yo con mi gallina y mi gran colega, que por cierto tiene hasta la base de los cañones, o sea, han vuelto locos o algo, tío. Uf, este chaval ya viene con su, míralo, con su linterna fantasma. Uf, tú tienes tu linterna fantasma y yo tiro tu esto, como me da, el chaval. Vale, ese chaval me quiere matar, obviamente, ¿vale? Después va al juego. Pero ese chaval tiene la linterna fantasma. Y la linterna fantasma es muy puñetera, es decir, te pueden fundir muy fácilmente. Así que hay que tener muchísimo cuidado, subir aquí arriba e intentar fundirlo. Compañero, ¿dejas la linterna fantasma o te meto cada hostia con los revólveres que flipas? Y te recuerdo que los revólveres tienen un daño que lo flipas, ¿vale? O sea, tienen... Mira, ya empezamos con el muñequito. El revólver tiene 80... O sea, 80 iba a decir... 25 de daño, o sea, es muy chetado, ¿vale? Daños dobles, porque te pego con cada uno con cada bala. ¿Dónde está el chaval? ¿Dónde se ha ido? Está detrás. Vale, el chaval tiene la linterna fantasma o el dragoncito, ¿no? O sea, la mascota. ¡Ey! El oponente se ha ido. ¿Para qué te vas si te van a quitar los puntos? Bueno, pues nada, se ha pirado de la partida. O sea, hacía tiempo que la gente no se iba de las partidas, ¿vale? O sea, es raro, ¿vale? Pues vamos a jugar con esto. Atentos. O sea, es raro que se haya ido a la partida porque ahora te quitan puntos si te vas de las partidas. Por cierto, llegaré de aquí a allí saltando, a ver. ¡Fum! ¡Uah! Pues no llego. Vale, chicos, 3 segundos para que la partida finalice. Y ¡fum! Gané, victoria.
33 copitas. Aquí sí que se ganan copas y sí que es fácil jugar. Aún estoy recordando a aquella chica que me pegó una paliza en el castillo de hielo. Aquí, en el castillo de hielo, ¿os imagináis que me encuentro otra vez con ella? Es muy posible porque nadie se pone el camuflaje con las paredes y juega tan bien si no juega todos los días sin parar ahí. A lo mejor nos ponen otra vez contra ella. El matchmaking. Atentos. Sorpresa. Era un personaje. No. Pues no, no me han puesto con ella. Era un personaje que tenía todo el cuerpo del mismo color del fondo de este juego. Es como que se quería camuflar. Fue muy épico, ¿eh? No es broma. Fue bastante épico, chaval. No me has matado, ¿eh? O sea, no me has matado. Tenía la resurrección, compañero. Vale, ahora sí que me ha destruido. Pero porque he cometido el error de ponerme el arco. El arco, chicos, es un arma que a mí me gusta mucho. El arco de mágico o cualquier arco. Pero tiene un problema. Y es un problema bastante obvio. Y es que tiene 10 de daño. 10 reales. Ese chaval tiene la resurrección. Lo he visto, chicos. Tenía la resurrección. Pero cuando me he querido dar cuenta, ya era demasiado tarde. Y por cierto, ¿me están fundiendo siempre en el mismo mapa o me lo parece a mí? Es decir, vamos 3-1 ya. Mira, 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 mira. ¡Y me está matando con la pistolita! ¿Qué dices? Claro, es que la pistola ya no es mala, tío. En el matchmaking que nos están poniendo, pues no es mala. Las cosas como son. Es bastante buena. Vale, lo matamos a este, perfecto. Ahora nos vendrá por aquí otra vez. Tío, el respawn es una caca, ¿eh? ¿Cómo se me respawnea al lado mía y me mata otra vez? A veces hay cosas en este juego que no tengo ni puta idea de cómo funciona, tío. Y no es broma, ¿eh? Mira, ahí está el tío, lanzándome un dragón y matándome por quinta vez. ¿Qué pasa? ¿Que el castillo es el sitio donde están todos los pros, tío? ¿Has visto que la chica esa me fundió? Y también el tío este. O sea, ¿qué pasa? ¿Que aquí están todos la gente que juega raramente? O sea, no lo pillo, pero aquí la gente juega muy bien, ¿eh? Igual es que todos los mejores del mundo van aquí. Podría ser, que podría ser, cuidado. Mira, ¿con qué me ha matado? Con la pistola, tío. Qué risa, Dios mío. Pues yo también voy a tener que jugar con la pistolita. Quiero, me apetece jugar con la pistola. Este tiene que ser un hacker. Nadie te ha matado un tiro de pistola. Y no es broma, ¿eh? Nadie. O sea, habrán sacado un nuevo hack en el que con la pistola te quitan toda la vida entera. O sea, ¿veis? Nadie mata con una pistola a la primera. Y lo puedo demostrar. Puedo ponerme la pistola ahora mismo, chicos. Y veréis cómo nadie mata a la primera con una pistola. Algo está pasando. Y es algo muy serio. Así que, bueno. O podemos probarlo. Igual sí que es verdad que matas con una pistola. Lo voy a probar, ¿vale? Vamos a coger ahora una pistola. Vamos a pillarnos una pistolita, la principal del juego, y vamos a ver si machaca. Si machaca mucho, es que me quedo flipando. Y si no, este chaval se va a quedar sin cuenta porque le voy a mandar un mensaje a este. Vamos a ver. Siguiente partida. Vamos a ir al oeste. Aquí. Y vamos a pillarnos la pistola principal. Vamos a ver si mata de un tiro como el chaval me estaba matando. Porque me estaba matando de un tiro, ¿eh? Así que, hostia, qué buen skin. Esto me ha molado. Qué guapo. Eso sí, no puedo cambiármela ahora mismo porque acabo de empezar la partida, chicos. Tiene que ser ahora en cuanto me maten. Me la cambio corriendo. A ver, compañero, ¿tú qué? Lanzándome disquitos, vale. Este chaval, pues no tiene discos infinitos, por lo que sabes, no tiene. Estoy sangrando. Wow, chaval, estoy sangrando. Vale. Uf, uf, le he tirado al dragón y no sé por qué le he tirado al dragón. Vale, chicos, si me matan, utilizaré lo que os estoy diciendo, la pistola, ¿vale? Ahora, atentos, vamos a utilizar la pistola. Ah, no, que tenía resurrección. Bueno, pues lo matamos. Para asegurarme la victoria. Porque ya que quiero hacer el experimento de la pistola, del chaval ese medio hacker, pues ya que quiero hacer el experimento, quiero ver que. O sea, no quiero perder, así que por lo menos utilizo. Tío, ¿qué pasa este? Muerte ya, hombre. ¿Veis? Estas armas sí que pueden matar de un golpe. Porque tienen 25 de daño. Porque son las armas. Un arma antigua. Porque está demasiado chetada. Pero la pistola principal. No. Eso sí que no. La otra chica ya me resultó un poco rara. De la forma que jugaba. Y las cosas que hacía. Pero porque se le ocurrió. Porque sabe jugar. Pero ese chaval no. Ese chaval no es que sepa jugar. Ese chaval tenía algo raro. O sea, yo no me sé nada de los hacks. Ni nada de eso. Porque yo nunca he hackeado. Ni he hecho nada de eso. Entonces no tengo ni idea. Pero algo raro ha hecho. Porque no puedes matar con una pistola. O espera un momento. Igual el chaval tenía un nivel muy alto. No me he fijado, ¿eh? Dejadme en los comentarios. Igual el chaval estaría al nivel 36. Y tenía más vida. Y aparte tenía más. Más chaleco, ¿no? O no se puede comprar más chaleco. Como no ha aumentado el nivel, igual ahora se puede comprar más chaleco. Pero no creo, ¿no? Tío, me quiero cambiar la pistola, pero el chaval este no me está matando, es más malo. Joder, si no me matas, compañero, pues no puedo cambiarme la pistola. El caso, chicos. No sé si el chaval es que tenía mucho nivel. Igual es que es cierto que tenía mucho nivel y las armas atacan más fuerte. Eso es posible. Otra vez la resurrección, tío. No me van a dejar cambiar la pistola. Eso es posible, chicos. Es posible que. Que sea por eso, ¿no? O sea, o no sé, o sea, igual es que él tenía un nivel muy alto
puede ser, y la pistola quita mucho. Es que no lo sé, como no sé de esas cosas, de los hacks. Vale, hemos ganado la partida, chicos, y ahora vamos a irnos a la armería y vamos a jugar una última partida. Atentos, vamos a ver. Si vamos a irnos a la armadura, iba a decir, a la armería. Vamos a pillar la primera pistolita con la que nos mataba el chaval. 3 de daño, cuidado. Y vamos a ir a la siguiente partida, al palacio, ¿vale? Atentos. Y, o sea, me acabo de hacer todo lo que ha hecho el chaval ese. Y además creo que no tenía más nivel que yo. Tenía el mismo, así que... vamos a ver. Si mata de un tiro, entonces estoy alucinando, ¿vale? Es que ha hecho algo raro, se ha bugueado. Y es la mejor arma del mundo. Pero si... ¿cómo le pasaba al chaval ese? Vale, nivel 31, como yo. Hostia, qué skin más bonito, tío. Un osito. Bueno, atentos. ¿Cómo mata el chaval? A ver. Mata la risa. A ver, disparamos. A ver, vale. De momento nada porque no he podido dar mucho. No, vamos a ver. Primero, no he podido probarlo muy bien. Porque no le he dado muy bien. A ver. Le estoy dando ya muchos disparos. Y ni siquiera le estoy matando. Y ahora encima nos ha tocado un pro de láser de esos. Le faltaba ya. Vamos a ver. Dejadme en los comentarios, chicos, si vosotros sabéis lo que ha hecho el chaval ese. Con la pistola. Vale, de momento nada. ¿Qué va? Son mentiras, el chaval ese tenía un hack de pistola, o sea, de la primera pistola chetada. Es decir, tenía un hack que hacía que la primera pistola te quitara toda la vida entera. Como si fuera las revólveres, algo así tenía. Y no es porque no le esté dando, es que le estoy dando y mira. No muere, tío. ¿Qué va? Ese chaval tenía algo, ¿vale? O sea, algo tenía que me mataba la primera. Y no es broma, ¿eh? No, no, pues nada, se pregunta a esta gente y ya está. A ver qué me dicen. Vamos a ver. Mata, ¿veis? Es imposible. Esto sí que mata de un tiro. O las revólveres. O yo qué sé, tío. O el gran colega también. Pero esa pistola principal, no. Igual no me estaba matando con esa arma. O sea, también puede ser que no me estuviera matando con esa arma, ¿no? O sea, que me matara con una arma normal como esta, por ejemplo. Y de repente, ¡pum! Cambiara la pistola para que yo viera como si tuviera la pistola equipada. No sé, o sea, es posible, ¿eh? A lo mejor he hecho eso. Pero no me he fijado muy bien. Yo creo que la mato con la pistola. Porque le he visto dispararme un tirito. Con un tirito me ha matado una vez. Y luego con otro tirito me ha matado otra vez. O sea, me ha reventado, tío. Así que es muy raro, tío. Y siempre pasa en el castillo. Siempre pasa en este castillo. O sea, ¿alguien me puede decir por qué es? Porque no me lo explico. ¿Cómo va a matar la pistola principal, chicos? Como si fuera el gran colega. ¿Alguien me puede explicar eso? O sea, entonces la pistola principal mata más que las revólveres. O más que esto, ¿no? Claro, claro. Será eso. Vamos a ver... pues nada, chicos, hemos perdido. Oh, pero porque estaba intentando probar lo de la pistola y pues ni de coña, ¿vale? Ese chaval tenía algo. Y luego mirar el vídeo a ver si había algo raro. Pero no entiendo, tío. Es muy raro. Así que nada, vamos a dejar el vídeo. Me mola un montón jugar al modo duelo, tío. Es un modo que me encanta. Por eso de vez en cuando me gusta traerlo. Y a veces me encuentro gente muy rara. Como por ejemplo el chaval que tiene la pistola de la muerte principal, esa pistolita chiquitita que te mata como una de las últimas, y o la chica esa invisible que iba por todo el mapa con el mismo color de camuflaje del mapa, o sea, increíble, ¿vale? Entonces, ese mapa es como que atrae a la gente misteriosa, son misteriosos esos tíos para mí, esa chica y ese chico, o sea, a ver, tenía esta arma, ¿vale? Y me mataba con la misma fuerza que si tuviera esto. Y no puede ser. O sea, no existe. Es decir, o esto, ¿vale? Y no existe. Para eso esta tiene 25 y esta tiene 3. O sea, si no fuera así, si me dijeras que me estaba matando con esta, pues sí que me lo creo. Porque tiene 12 y porque es un arma muy buena. O igual con esto, pues claro, que también me lo creo, obviamente. Pero con esto no me lo creo, tío. Es que no. Es que algo ha hecho, ¿vale? Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo. Chao, chao.